Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Aquí está el Estadio Beira Río, la casa del Sport Club Internacional de Porto Alegre. Escalação do Internacional. Camisa 4. Rodrigo Moledo. Camisa 8. Edenilson. Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. No, muy flojo el pase. Valera. Distribuye por el costado derecho. Busca el hueco. Centro al medio. Buena chance para la contra. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Justito llega el corte. Bustos. Qué bien habían armado el contragolpe, pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Ninguno de los dos equipos toma la iniciativa. Gran pase a través de la defensa. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Oportunidad de gol. Atento para despejar en la zona caliente. René vuelve a ganarla. Todo sigue en un amargo 0-0. Abre el juego por la izquierda. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Cortan el avance, bien plantados en campo propio. Abre el juego y lateraliza el ataque. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Esta es clara. Puede... Aprovecha la posibilidad. ¡Gol! ¡Gol del Internacional! Acá tenemos el primer gol del partido.
fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Camisa 77. Se pone de nuevo en juego el balón. Están 1-0. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Está habilitado. Le va a pegar. Marcando otro gol en apenas unos minutos. Esto compromete mucho al rival. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival, esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. El encuentro está 2-0. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Intenta un pase al vacío. Ahí la tiene, puede venir el gol. Y en línea marca. Marca córner, tiro de esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Centro al área, el segundo palo. ¡Ojo que respondieron con una contra! De un arco al otro. No nos dan tregua. La tira larga cerca del área. ¡Valera! Falta, clara falta. Y está prácticamente dentro del área. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Busca el arco! ¡Impacta el travesaño! ¡Tremendo cómo se tiró! ¡Traba abajo, barriendo, limpio quite! Así le están marcando la infracción. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Hay jugadores que no piensan en las consecuencias de meter la pierna de más. Y ese que vimos fue un típico ejemplo. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. Tira un pase largo. La abre por el sector derecho. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Este es un ejemplo claro. Que tenerla por tenerla no sirve para nada. Mucho toqueteo en la mitad de la cancha y al final la terminaron perdiendo. Sigue avanzando. ¡Atención, que ya le pegó! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Gol! ¡Estamos empachados de goles! Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Otra vez a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0.
Internacional de Porto Alegre. Recupera la pelota y busca adelantarse. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Una lástima. Reciben zona peligrosa. Juega el balón hacia atrás y vuelven a empezar. Metió el disparo. Ahí va, puede tirar. Qué susto se pegó el arquero, pero se ha salvado. Cuando el árbitro decide finalizar la primera parte, señoras, señores, amigos del fútbol, nos vamos al descanso. Durante la primera parte hubo un claro dominador y la diferencia en el juego se refleja en el marcador. Un 3-0 contundente para irse al vestuario con el partido casi definido. Los tres goles de diferencia dan la pauta de la gran actuación de este equipo en los primeros 45 minutos. Tendría que pasar algo muy, pero muy drástico para que el resultado se revierta en el segundo tiempo. El marcador está 3-0, con una ventaja enorme para la parte final. Substitución no time do Internacional. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. Internacional de Porto Alegre sale a jugar los segundos 45 con otros nombres. Me parece que estaba cantado el cambio. Camisa 23. Camisa 40. Pone el cuerpo y no lo deja avanzar. Tocan bien la pelota en ese sector. Busca la jugada. Se lanzan con todo en la contra. Envío profundo a la carrera. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Polo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La juega profunda. Lindo espacio encontró por ese lateral. Viene el centro sobre... Ahí está el cabezazo. La intención era muy buena, pero terminó todo mal. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Avanza muy decidido. Allí va. Le da de ahí. ¡Qué atajada! ¡Magnífico! ¡Sensacional! ¡Viva el fútbol también para vos! Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Allí va el cabezazo. Brillante, magnífico, extraordinario. El arquero. Cuidado que puede terminar en gol. Le pega desde ahí. Allí va el centro en diagonal. Le va a pegar. Qué remate tan débil, Diego querido. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Público presente en la partida de hoy. Traba, lucha y gana el balón. Espectadores. Y arranca la contra. Cuidado, esta puede... Entró el arco. Impresionante el arquero. Hace vivir el fútbol, hermano. Qué bien manejan el contraataque. Es muy difícil neutralizar una transición ejecutada casi a la perfección. Internacional de Porto Alegre tiene su segunda chance desde el... ¡Gana arriba! ¡Ahí está! Le faltó precisión con la cabeza.
Pasó muy bien. No, muy flojo el pase. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Va duro abajo con esa barrida. Abre el juego por la izquierda. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Brillante habilitación. Enorme pelota. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ah, pero qué magnífico corte. Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Corta la defensa. Una y otra vez. Salen de contragolpe. Atención, pelota al área. Le pegó. ¡Qué terrible reacción! Se perdieron el cuarto. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Córner número 3 para este equipo. El equipo rival ha tenido uno. ¡Cabecea! ¡Lo tiene! Fue una gran oportunidad de frente al arco. ¡Inmejorable! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Polo. Vio el desmarque, atención. La juega por el medio. Linda chance, gran oportunidad. La juega corta para asegurarla. ¡Qué bien lo que inventó! ¡Va al centro! Lo vio bien, busca el pase. ¡Uy, uy, 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 uy! Quedaron mal parados, atención. Quedaron muy expuestos atrás. ¡Tremendo centro! Aleja el peligro por ahora. ¡Tremendo corte, impecable, era peligroso! Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Foro indicado. ¡Qué buena pelota le pusieron! Tiene espacio. Le pegó lo más. ¡Gol, gol, gol! Tiran la toalla, en la guerra, levantan bandera blanca. Apiádense de la situación y termine esto, por favor. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar, la pelota ya estaba encima. Camisa 11. Bueno, esto ya es una paliza descomunal. Tremenda goleada. Corta barriendo al borde de la infracción. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. El equipo sencillamente aplastó a su rival. Cada llegada parecía medio gol. Estas son las actuaciones que ilusionan a los hinchas. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre?
La clave de este triunfo estuvo en el trabajo defensivo. Los de atrás se mostraron muy sólidos y el arquero respondió cada vez que lo exigieron. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias, como siempre. El placer enorme, Diego. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Señoras y señores, só é permitido beber nas áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração.